En el 2019, los millennials de todo el mundo se alegraron cuando se anunció el reinicio de la exitosa serie Lizzie McGuire, con Hilary Duff regresando como el personaje principal junto a muchos otros miembros del elenco original. Como breve recordatorio, el programa de Disney Channel se emitió entre el 2001 y el 2004, cuando el personaje de Lizzie era una adolescente de entre 13 y 15 años. No obstante, como es lógico, el reinicio pretendía centrarse en la vida de Lizzie como una adulta. Lamentablemente, en el 2020, con dos episodios ya filmados, se informó que el proyecto había sido cancelado debido a que Disney sentía que la historia se había retomado de una manera demasiado adulta para su marca. En ese entonces, Hilary defendió con vehemencia el concepto del reinicio, explicando que era natural que su personaje adulto tuviera una trama adulta, y se lamentó diciendo que la nueva Lizzie habría sido increíble. En medio del furor de la cancelación, también se reveló que en los episodios filmados, la historia trataba acerca de que Lizzie se mudaba de regreso con sus padres después de descubrir que su prometido la había engañado en su cumpleaños número 30, lo que llevó a muchos fans a señalar su decepción por no haber podido ver esa historia. Y este es un sentimiento que ahora se ha convertido en enojo, a raíz de que un miembro de la fallida producción ha revelado por completo de qué se trataba el reinicio de Lizzie McGuire. A través de varios videos de TikTok, los últimos días, Jonathan Horwitz, uno de los escritores de la serie que no vio la luz, ha explicado que en la nueva historia, Lizzie sería una diseñadora de interiores que vivía en Nueva York y que tenía un prometido que era un chef sumamente guapo, pero que después de enterarse de la aventura de este con su mejor amiga, ella volvió a su casa en California, la casa que todos vimos en el programa original, en donde se encontraba a Lizzie animada esperándola. Estando nuevamente en su hogar, la protagonista volvía a reunirse con Gordon, su mejor amigo, así como con su novio de la secundaria, Ethan Kraft, personajes del programa original, y que, en el episodio que nunca se grabó, Lizzie se podía ver despertando en la cama de Ethan tras una noche de pasión, la cual habría sido la escena que, a su parecer, hizo que Disney tomara la decisión de cancelar el proyecto. Según este escritor, en realidad la secuencia no mostraba nada explícito, simplemente una charla entre ambos personajes. Continuando con la historia, él además dijo que después de este suceso, Lizzie iba a conocer a un chico gay de quien se volvería muy amiga y con quien acabaría mudándose. Así pues, en resumen, el programa se centraría en cómo es la vida de una mujer de unos 30 años que debe comenzar de nuevo, todas las cuales son una serie de revelaciones que, como hemos dicho, ahora están llevando a los fans a lamentarse aún más por lo que creen habría sido un excelente reinicio para la icónica Lizzie McGuire.